Aunque desde siempre la falta de dinero, los constantes problemas y hasta la tragedia han rodeado a la familia Aparicio Martínez, el trabajo y la constancia de papá y mamá han provocado que salgan adelante de cualquier situación que les haya embargado. Y fue así, gracias al trabajo y la perseverancia, como don Raúl y doña Margarita, padres de Yalitza Aparicio, lograron juntar 12,000 pesos para poder comprar el terreno de 200 metros cuadrados en el que hace más de 10 años viven, a solo 5 kilómetros del centro de Tlaxiaco, Oaxaca. Es por ello que hemos decidido platicar con el señor Gustavo, quien fuera precisamente la persona que le vendió el terreno al padre de Yalitza, y quien desde hace más de 10 años se ha convertido en uno de los vecinos más cercanos a la familia, razón suficiente para que nos cuente algunos detalles no conocidos de la famosa actriz y de su inseparable familia. Amigos de En Shock, seguimos nosotros pues en la búsqueda de el nuevo talento del orgullo mexicano que es Yalitza Aparicio. Próximamente, pues obviamente esperando traer el Oscar como mejor actriz para la película Roma del director Alfonso Cuarón. Y bueno, nos encontramos en un lugar, pues, híjole, está muy bonito si se los pudiera describir. Está el día soleado. La verdad es que estamos en lo alto de las montañas. La tranquilidad que se respira aquí es realmente impresionante. Está muy bonito. Y en este sitio, justamente, es en donde Yalitza Aparicio, pues digamos que vivió la última parte estando aquí en el estado de Oaxaca, en Tlaxiaco precisamente. Lo que ustedes ven de fondo es la casa en donde ella vivía justamente cuando le avisaron que iba a haber un casting para hacer una película. No le dijeron cuál, ni con quién, ni nada, en el centro cultural justamente de aquí de Tlaxiaco. Y bueno, pues comienza toda esta historia que todos conocemos justamente en este lugar. Y pues bueno, sus vecinos muy sorprendidos, algunos de ellos, por todo el éxito que ha tenido Yalitza en estos últimos meses. Ni siquiera ellos lo creen. Me encuentro el día de hoy con el señor Gustavo. Señor Gustavo, ¿cómo se encuentra? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Lo interrumpimos de sus labores porque estaba trabajando. ¿Haciendo qué, don Gustavo? No hay cuidado. ¿Qué se encontraba haciendo? Pues aquí descargando la camioneta de zacate. Que es la pastura para los animales, sí, ¿no? Para los animales. No, pues eso está muy bien. Sí. Oiga, pues con la novedad y la sorpresa y las noticias de que su vecina se hizo mundialmente conocida, ¿no? Sí. ¿Qué sabía usted de ella? No, pues no, hasta ahorita que me está platicando. ¿Cómo cree? O sea, aquí la tuvo tarde, mañana, noche y no sabía que era tan famosa. Sí, es cierto. ¿Cómo cree? Oiga, usted nos comenta que ella estuvo por aquí todavía en diciembre del año pasado. Sí. Estamos hablando de 2018, en diciembre, ¿no? Sí. ¿A qué vino este? Pues aquí un rezo de los niñitos dioses, solo había aquí. Ah, ya, ajá. Ya. ¿Hacen algún tipo de festividad para festejar al niño Dios? Sí. Y entonces ella vino y estuvo conviviendo con todos los vecinos. Sí, aquí vino alguna velación, una posada. Ah, mire, oiga, ajá. Pero ya venía que como ella, como estrella, con su ropa de famosa y todo, ¿no? No, normal. ¿Cómo cree? Sí, normal. ¿Sencilla? Sí, sencilla, normal. ¿Y le habló a todo mundo? Sí. ¿O ya decía, no, fórmense para que lo salude? No, normal. ¿De verdad? Sí. Muy, muy tranquila, sí, muy sencilla. Sí, muy tranquila. O sea, de cómo ella se comportaba antes de ser famosa, a como usted la vio la última vez en diciembre del año pasado, ¿era la misma persona? Para mí era la misma persona. ¿Sí? Sí. ¿Habló con usted? No, la vi platicando. ¿La vio, sí, por ahí? Sí, estaba. Pero tampoco otra. Le dijo hola, nada. No, con otra muchacha estaba. ¿Con su hermana, con Edith estaba? No, con otra, era su amiga, creo, algo así. Ajá. Sí, pero con ¿Y cómo llegaron aquí? ¿Llegaron en taxi, traían coche o cómo llegaron? No, caminando. ¿Cómo cree que? Oigan, estamos en una localidad a 4 kilómetros del centro de Tlaxiaco. Ajá. ¿Y desde allá vino caminando? No, ellas viven acá. Aquí. No, pero cuando llegó, o sea, ella no estaba aquí. No, aquí. ¿Vino de visita? Pues a lo mejor, pero aquí, bueno, aquí viven, pues. Ah, ya. Aquí viven y como se hacen las posaditas y eso, pues se vienen caminando, pues está en corto. Acercas. Pues rapidísimo. Sí. Sí. Oiga, y entonces, en la casa que estamos viendo, ahí vivía Yalitza con su mamá, con la señora Margarita. Sí. Con su hermana Edith. Sí. Y con su papá. Sí. ¿El papá vive ahí con ellas? Sí, vive con ellos. Está ahí el señor. Sí. ¿A qué se dedica, don Gustavo? Pues,
al comercio, creo, parece. De, ¿ah, sí? Sí. Vende verduras. Discos, sí. Ah, discos. Ajá. Ah, ok, sí. Películas. Sí, todo, sí, todo eso. Ah, ¿cómo se llama el papá de ella? ¿Cómo se llama el papá? Raúl, ¿no? Don Raúl Aparicio. Raúl Aparicio. Ah, mire, y doña Margarita. Margarita. Pero entonces sí son un matrimonio feliz hasta la fecha. Sí, sí, viven juntos. Ah, mire, pues eso está muy bien. Oiga, y Edith, ella originalmente pues fue quien hizo el casting para esa película. ¿A qué se dedica Edith? Pues yo por lo que veo ahí, hacer sus piñatas y las tocadas que le salen y eso. ¿Cómo tocadas, don Gustavo? De, por ejemplo, cuando salen pues a hacer alguna fiesta y eso. O sea, ¿ella es músico? ¿Es cantante sí, o qué es? Sí, es cantante ella. Ah, ¿cómo crees? ¿Y usted la ha escuchado cantar? Sí. ¿Y qué tal canta, Edith? Sí, más o menos. Sí, ¿más no, o menos o sí, bien? No, sí canta bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero y qué canta, cumbias o...? Todo lo que es cumbias chilenas y todo. O sea, que si yo hago una fiesta, ella se puede contratar para... Sí. Para ir a tocar. Sí. Ah, sí. Mire. ¿Y usted sabe por qué, a final de cuentas, Edith ya no hizo la película y la hizo Yalitza? No, la verdad no sé. No, no, no. No, no. No, nos estaba platicando hace un momento, don Gustavo, que es muy trabajadora, ¿no? Sí. ¿Qué hace Edith? No, pues ella la he visto, pues, que luego se sube a hacer sus techados de su casa y ahí anda, pues, haciendo. Ah, mire. Sí. ¿Ella es soltera? Sí. ¿Soltera? ¿Tiene hijos, Edith? Sí, tiene uno. ¿Un niño? ¿Pero es casada o...? No, por lo que veo que creo mamá que... ¿Mamá soltera? Sí, mamá soltera. Ah, está muy bien. Uh-huh. Pero es muy trabajador. Sí. Y al igual que Yalitza, porque Yalitza, para poder ella sacar una carrera, una licenciatura, se fue a estudiar lejos, ¿no, don Gustavo? Sí. ¿Hasta dónde? Pues la verdad no sé, pero... La verdad, pues no sé dónde estudiaron, pero... Uh-huh. Porque me fui mucho tiempo por ahí a México y... Ah, y cuando usted regresa ya pues las encuentra hechas profesionistas. Sí, ya unas señoritas pues ya con estudio y todo eso. Uh-huh, sí, uh-huh. Ya grandes pues. Ah, y ya cuando la regresa, cuando usted regresa, a ellas ya las encuentra en una edad pues ya de andar de novias. Sí, andar, sí, ya, ¿no? Ya señoritas pues ya grandes. ¿Y aquí le conoció algún romance a Yalitza? No. ¿Cómo cree? No, pues la verdad no, así que no, ¿para qué hablar? No, no sabe usted si fue noviera, sí. No, pues la verdad no, ¿para qué voy a decir que sí o lo que sea? No. Uh-huh. Ahora, don Gustavo, todo lo que estamos viendo aquí era un terreno de usted, ¿es un terreno de usted? De mis padres. De sus padres. Sí, de mis padres. Y el lugar donde ahora hicieron la familia de Yalitza su casa, también era de usted, sí, ¿no? Sí. ¿Y usted decide venderles el terreno? Sí, sí, se los vendí. ¿Cómo es que se acercan ellos a usted para hacer este ¿esas negocio? Compras? Uh-huh. Pues lo que pasa que nos conocimos, pues, hoy, o sea, su papá y yo, y... Ajá. Tratamos de eso y me dijo que si les vendías un, no tenías un lotecito, y le dije, sí, ahí tengo uno. Y nos hicimos del trato. Ah, mire. Y entonces le compraron, le pagaron todo el dinero, sí, en una sola. Sí, la verdad, pues no. No, no batalló para no, el pago. No, no me quedaron a deber nada. ¿Y de inmediato vinieron a construir la casa? Sí. Luego, no, luego... duraron un tiempo para construir ellos su casa. Ah, que fue en la época en la que ellos vivían en la casa del tío. Ajá. ¿No? Sí. De Don Salvador, ahí sí, en el centro. Sí. Ah, mire. Sí, de ahí se cambiaron para acá. Y entonces pasa el tiempo, ellos no hacen la casa y después deciden venir a construir aquí. Sí. ¿Sí? Y allá, y fue, usted les entregó el terreno ya después de tanto tiempo. Sí, sí, se los entregué. Qué bueno, ya sí, llegaron a un buen acuerdo y sí, decidieron sí, ellos. ¿Y el papá fue con quien construyó? Sí, todos ellos. ¿Toda la familia? Sí, su cooperó familia. Para hacerlo. Su familia. Y actualmente entonces ya viven ahí. Sí. El papá, la mamá, sí, y la hermana. Sí. ¿No? Doña Margarita. Doña Margarita y su papá y ellas. Ya son las que están muchachas ahí. Sí. No, pues está muy bien. Oiga, y ahora que regrese y Yalitza, y que usted ya sabe que es bien famosa, que ya sabe que anda en revistas, que anda pues dando entrevistas en televisión, que va a seguir trabajando haciendo películas y demás, ¿cómo la va a ver? No, pues es un gusto para nosotros. ¿Se siente orgulloso, sí, don Gustavo? Sí, cómo no, porque pues, hacemos de cuenta que ellas en lugar, no son vecinas, son como una familia para nosotros, porque pues son buenas muchachas, pues son buenas personas. Claro. Oiga, porque aparte también nos estaba platicando, fíjense que, bueno, todos sabemos que Yalitza nace aquí en Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, pero en realidad sus raíces o sus orígenes no son de aquí, son de una localidad más lejana, ¿no? Sí. ¿De dónde son los papás? De, pues, ella, la señora, es de Copala, la,
Margarita. Ajá. Y él creo es de ¿dónde es, hijo, Raúl? Creo de aquí de ¿dónde es este de su rancho del profe? De aquí de ¿el profe Jaime? Ajá. Parece que Yosunicaje, algo así, de Yosunicaje, creo que es. ¿Son comunidades muy alejadas de aquí, Gustavo? Sí, están como a unas dos horas más. Unas dos horas de camino. Sí, unas dos horas. ¿Y esas localidades viven bien, viven cómodos? ¿Cómo viven en esas localidades? La verdad, yo nunca he ido a esos pueblos. ¿Pero serán humildes o cree usted que haya posibilidades de buen trabajo, de buena vida? Pues la verdad yo, bueno, por lo que se ve que pues son gentes pobres, pues son de provincia. Sí. ¿Y, sí. ¿Y no hablan español o sí en esas comunidades? Pues poco. Poco. ¿Qué dialecto, lenguaje es el que se hablará por allá? Pues allí es el mixteco, bueno, de dónde es él y de dónde es ella, la verdad no sé qué tipo de dialecto sea. ¿Podría ser el triqui? El triqui es en Chicahuala, no sé si sea el mismo. Ya. Y entonces ahí es donde nacen los papás. Sí, de ella, pues la muchacha, la señora. Ajá. Es de ahí y ya el papá es de, parece que es de Yosunicaje, él. Y deciden ya juntos, sí. Ya se decide trasladar a Tlaxiaco. Sí. Y ahí es donde nacen Edith. Sí. Y Yalitza. Sí, oiga, Yalitza. ¿Tiene hermanos más chicos, no, Yalitza? Sí, tiene dos. Tiene dos. Sí. ¿Los dos a qué se dedican? Pues creo al estudio. ¿Sí? Sí. Los sí, dos muchachos. Chavalones. Fíjese que hace rato que veníamos en un transporte, nos comentaba que por ahí uno de los muchachos había tenido un accidente. Sí. ¿Quién de ellos? Pues el más grande, le tocó un accidente por allá por rumbo a Putla. ¿Y qué pasó, don Gustavo? Se volteó con un taxi. ¿Y luego? Pues falleció. Pues. ¿Cómo sí. cree que falleció el hermano sí, de Yalitza? Sí, falleció. No me diga eso. ¿Eso hace cuánto fue? Hace como 3 años. Tres años, más o menos. Y finalmente, el peritaje, ¿usted no sabe qué arrojó? ¿Si tuvo la culpa el muchacho o el otro automóvil? Pues la verdad no sé, porque bueno, nosotros por lo que sabemos que fue un accidente. ¿Qué fue lo que se dijo en el pueblo? Que pues a lo mejor lo habían sacado otros, pues para hacerle la maldad. Y ¿Tenía enemigos el muchacho? Pues no se sabe. ¿Cómo se llamaba? Pues la verdad no me acuerdo del chavo, sí lo conocí de cara, pero no, de nombre no. Uh-huh. ¿O cree que pudo haber ido quizás alcoholizado o con alguna otra sustancia en el cuerpo? Pues no sabemos, la verdad, porque fue de noche, creo fue en la madrugada. ¿Ellos toman o tomaban los hermanos menores? Pues la verdad, no, nunca lo vi tomado al muchacho. ¿Se veía una persona sana? Sí, se veía normal, pues, pero pues no, hasta ahorita, pues no sé qué haya tomado eso. Oiga, ¿y las muchachas llegaron a tomar en alguna ocasión, en alguna fiestecilla que usted las haya visto? Pues para mí, no. ¿No, nunca? No. ¿Nunca vio a Yalitza alegre con una copita? No. Siempre fue como sí, muy tranquila. Sí, ha sido muy tranquila la ¿Y muchacha. El papá tomaba? Pues hasta eso, no. ¿Cómo cree? Lo veo tranquilo a él. Ah, ¿su mamá? Igual. Mm. Sí, a ellos los dos. O sea, la familia, gente sana. Sí. Respetuosa. Sí. ¿No tenía problemas con los vecinos? No, hasta eso no. Pues, durante el tiempo, pues, que los he tratado, nos hemos llevado, pues nunca. Siempre hasta han ahorita, sido personas muy correctas. No se meten, pues, con nosotros. Uh-huh. Como vecinos, no. Sí, nos hablan y todo eso. Pero de problemas, no. Nada. No, nada. Todo súper bien. Pues, don Gustavo, qué gusto de verdad poder platicar con usted y compartir estas historias, pues, que poca gente conoce de la hoy protagonista de la película Roma y también nominada al premio como mejor actriz, al Oscar como mejor actriz. Uh-huh. Y, bueno, la verdad es un orgullo no nada más para Tlaxiaco, para Oaxaca, sino para todo México, ¿no cree usted? Sí, es cierto. La verdad es que sí. Porque aparte está colocando nuevamente a Tlaxiaco en el mapa. Además de que, bueno, Tlaxiaco ya lo habíamos comentado, ¿no? Hay otras
otras personalidades que también son de aquí, que son famosas y son conocidas, pero en este momento, pues sin lugar a dudas, Yalitza pues está llevando prácticamente las portadas y las notas, porque pues haber roto los estereotipos físicos de una persona humilde y llegar al punto en donde ha estado ahorita, pues la verdad es un orgullo para todos, ¿no? Sí, es cierto. Oiga, pues, ¿algún mensaje que le quiera mandar a Yalitza? No, pues que la felicito, pues, que no sabía de eso y la felicito que pues haya llegado su grado hasta este momento, y nos da gusto, pues, porque pues es como vecina y la apreciamos bastante y nos da mucho gusto que haya llegado hasta este nivel y nos parece bonito, ¿eh? Me da mucho gusto y felicidades de todos modos, ¿eh? La aprecio y es buena muchacha y ahora sí que Dios le dio esa mentalidad y llegó hasta este momento, pues muchas gracias y qué bueno que sí llegó hasta ese punto y que pues la felicito. Muchas gracias, don Gustavo. La felicito como vecina y como conocidos de aquí, de Campo de Aviación. Perfecto. Oiga, don Gustavo, la última pregunta. ¿Usted habla mixteco? No. No. ¿Habla algún dialecto? No. ¿Ninguno? No. Muchísimas gracias, don Gustavo. Sí. Le agradezco mucho. Igualmente. Pues, amigos de En Shock, ahí tienen parte de lo que ha sido la vida, pues, hasta, híjole, es un poco complicado, pues, a veces tener que platicar esas cosas. Yo no sabía, por lo menos, de lo del accidente del hermano de Yalitza, que murió trágicamente, pues, en este accidente automovilístico. Y vamos a ir indagando más cosas de la vida de Yalitza Aparicio, pues, nominada al Oscar como Mejor Actriz en este 2019 por la película Roma, del director Alfonso Cuarón. Vamos a seguir indagando más aquí en Tlaxiaco y disfrutando también del paisaje, del aire fresco, del aire puro, del solecito rico. Y nosotros seguimos con muchísimo más. Aquí nos quedamos en Shock.